Hola Kimochitas, bienvenidas al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje con la paleta de Lancy y voy a estar utilizando esta sombra como sombra de transición y a la vez como profundidad. Agárrense una brocha que sea esto gordita y especial para difuminar. Esta de aquí es una brocha de color. Aquí abajito en la cajita de información les estaré dejando el link de la tienda, si es que gustan. Este maquillaje es una técnica brasilera, la verdad es que queda muy bonito el delineado de esta forma. A mí me gustó, la verdad, se ve bien sexy. Espero lo practiquen ustedes. Bueno, en la sombra ya saben que tienen que estar poniéndolo de a poquito y luego ir aumentando el color a la intensidad que cada una le guste. Para hacer el corte voy a utilizar este corrector de Elia Girl, algo así, y voy a estar utilizando una brocha plana. Esta de aquí es la de Do Color y van a estar haciendo el corte bien, con mucha calma, calma, como pueden ver. Luego no se olviden retirar todo el exceso del corrector y limpiar muy bien para poner la siguiente sombra, si no se les va a craquelar todo el párpado con la siguiente sombra. Así que no se olviden esto, sellarlo con polvo translúcido después de difuminarlo muy bien el corrector. Ahora voy a tomar esta sombra en crema y voy a estar colocándolo en todo el párpado móvil a toquecitos. Aquí voy a regresar con esta sombra roja y voy a empezar a dar profundidad en esa parte. Difuminen muy bien y pongan poca sombra y van aumentando cada vez un poco más. Ya van a pasar a hacer el delineado solamente hasta un poquito más de la mitad, un poquito grueso el delineado, no tan grueso tampoco, más o menos gruesito, así que solamente lo delinean esa parte. Luego van a venir y hacer un trazo en la parte del final, casi al final de sus pestañas. Hacen una línea y luego de esa misma forma que yo estoy haciendo empiezan a hacer un delineado pero en forma enorme. Así que luego de ahí, de hacer eso, van a rellenarlo con el mismo delineador. De la misma paleta voy a utilizar la sombra negra, súper pigmentada la verdad estas sombras, y voy a estar utilizándolo para sellar y también difuminar un poquito la parte de aquí, ya que para que no se note muy marcado el delineador. Y poco a poco, sin agregar más negro, van a estar difuminándolo y sacándolo un poquito más arriba del delineado, así como pueden ver, solamente un poquitín. Voy a estar utilizando otra vez la sombra esa rojiza y con una brocha plana y peludita voy a empezar a difuminar en esa parte, colocar un poquitito nada más
Y de ahí van a utilizar la brocha que estuvieron difuminando la primera sombra, la roja, y va a empezar a difuminar toda la parte de ahí para que lo saquen más afuera la sombra negra. Como pueden darse cuenta ahí, es más o menos así este maquillaje. Luego voy a estar utilizando mis pestañas Kimo Lash. No se olviden, aquí abajito en la cajita de información está el link directo para cualquier país, pueden hacer los pedidos. Estoy utilizando la pestaña la 54 y es la que, bueno, se ve súper sexy y bonita estas pestañas. Así que voy a estar pasando sombra negra en la parte inferior de mi ojo, lo ponen poquito y van difuminando poco a poco con una brocha pequeña para que no se hagan como un panda. Luego estaré tomando la sombra un poco roja y voy a estar difuminándolo en la parte de abajito para que se note como que un esfumado bien bonito. De ahí con un delineador voy a estar delineando la parte del lagrimal así como si fuese de gatito, pero solamente en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Y ahora a colocar máscara de pestañas. Y bueno, que manchitas del final del maquillaje. Espero les haya gustado y espero lo practiquen porque de verdad quedó bien perro este maquillaje. Me encantó a mí como quedó. Se ve súper sexy esta técnica brasileña. Y bueno, pues les mando un besote enorme. No se olviden suscribirse al canal si son nuevas. Y conmigo ya nos vemos hasta un próximo video. Así que bueno, cada semana estaré subiendo dos videos, Kimochita, solamente dos. Así que no se olviden activar su campanita. Les mando un beso enorme. Muchas gracias por ver este video hasta este punto. Y también les dejé pues la opción con ojos oscuros. También queda súper perrón el maquillaje. Así que bye bye.